buenas tardes, mis braseritos preciosos, ¿cómo estáis? Mirad qué cara. ¿De qué creéis que será? Bueno, porque ayer me acosté súper tarde, a las 2 y pico, porque hoy tenía examen de la última unidad, la de las carnes, y luego tenía examen de las 3 unidades, o sea, como un final, ¿vale? Que ese es el que más cuenta. Entonces, pues estoy como agotadísima, porque encima después de hacer el examen nos hemos puesto a cocinar y todo el rollo. Entonces, pues eso. Y ahora, pues iba a dormir porque me duele mucho la cabeza. Estoy con la regla que ha venido a mejorarme el estudio y todo. Y nada, pues quería contaros varias cosas. Primero, unas recomendaciones de series o películas. ¿Películas? Sí, series o películas. Vamos a ver. No sé si traerme el palo. Bueno, serie que me ha encantado de HBO Max. Love and Death. Uf, qué mal, tío. Es que soy pésima. Si lo oigo, lo sé pronunciar bien. Bueno, Amor y Muerte, ¿vale? Y está basada en hechos reales y ya está súper bien. Me encanta. También estamos viendo una serie que es la de Mi Reno de Peluche, que no sé quién está peor de la cabeza. Y bueno, está bien, no sé. Luego de esa es de Netflix. Luego de Netflix también he visto toda la del Corredor del Laberinto, que ya había visto la 1 y la 2, y me falta ver la 3. Y luego, ¿cuál era? ¿Qué hizo Jennifer? O algo así. Que es como un documental, pero no va por capítulos, sino que empieza y acaba, ¿vale? Dura 1 hora y media. Ese me ha gustado también. Hasta chuli. Y voy a pensar a ver si me acuerdo alguno más. Bueno, no sé si os he hablado alguna vez que soy muy fan de Amor en el espectro autista. Creo que sí que os lo dije. Bueno, pues me ha gustado más el de Estados Unidos que el de Australia. Pero bueno, eso, por ejemplo, sí. No suelo ver cosas en versión original, pero creo que ese está guay para verlo en versión original. Y bueno, Comida para Phil, ya os dije que es que me encanta. ¿Qué más? Creo que ya os dije que Entre Tierras estaba súper bien, que es como un tipo de telenovela. También en Netflix. Y yo creo que esas son mis recomendaciones. Si me acuerdo de alguna más, ya os las diré. Bueno, y hoy pues voy a dormir ahora mismo antes de ir a por Ángel al cole. Y luego haré unas 6 actividades que quiero entregar mañana y preparar una ilustración que me ha pedido una amiga, mi amiga Eva. Pero es como una ilustración sobre metacrilato para poner encima de la tarta de la comunión de su hija. Y la preparé la semana pasada y nada, tengo que terminar de hacer el arte final y mandarlo a hacer. Entonces, y eso también lo quiero hacer hoy. Y bueno, ya me acompañáis. Luego me ducharé y me pondré un poco más bella porque vaya tela, tío. Vaya tela. Y cuando sepa mis notas, pues también os las diré. Estoy un poco nerviosa. Porque quiero sacar muy buena nota y no sé. Bueno, acabamos de cocinar, de comer. Y me voy a... Dentro de 1 hora me voy a casa. Hoy es... miércoles 24. Y ahora os cuento una cosa. Hola, hola, buenas tardes. Ya estoy en la casita. Bueno, en realidad hace ya rato que estoy en mi casa. He salido un poco antes de clase porque ya habíamos terminado todo y encima llevaba toda la mañana que me encontraba súper mal. Y he dicho, por media hora me voy a mi casa antes y ya está. Que no pasa nada.
Pues, ¿qué cosas os voy a decir? ¡Ah! Me he comprado de AliExpress de la película de la maquinita que imprimía cosas. Ahora, ¡oh, las chanclas! Son verdecitas. Pensaba que iban a ser malas de calidad. Esta, por ejemplo, es una 40-41, me está perfecta. Yo gasto un 39, 39 más o menos. 39 y medio. Mirad. Son súper. Me las he comprado para estar por casa. Son súper cómodas. Pero lo mejor ya no es eso, sino que al tener las cositas esas en la suela, en la planta, da un gustito. Y luego pensaba yo que no se iban a agarrar al suelo, porque como son tan baratas, me cuesta 4 euros. Pero no. O sea, se agarran súper bien al suelo. Así que a lo mejor me pido otras para la playa, cuando llegue el momento. Pero me las compraría negras. Estaban blancas, negras y estas verdes. Así que son súper chulas. Pase de modelos. Uno, dos. Pase de modelos. Uno, dos. Que hace un montón que no hablamos. Se me ha descuajeringado esto. Uf, se me hace súper raro ahora hablar. Llevo un montón de días sin grabar, sin subir nada. Pero porque estoy a tope con el curso y luego llego a casa y la verdad, pues me pongo pues, a hacer cosas. Sino deberes, verdad que no tengo muchos. Son al final de cada módulo más o menos, de cada unidad tengo deberes, pero a ver, los deberes pues es el día a día allí, ¿no? Pero luego sí que es verdad que cuando terminamos una unidad hay que hacer unos ejercicios. Y son un poco largos. Lo que pasa es que ayer terminamos el examen, que por cierto fue como el examen de la última unidad, creo que os lo dije, y luego tres exámenes. Vale, pues, o sea, tres exámenes en uno. Era un examen que te preguntaba, había tres tipo test de 15 preguntas. Y luego de desarrollo, dos de cada una. Y nada, pues eso. Pues cuando acabamos eso, nos pusimos a cocinar y me encontraba un poco mal porque no había dormido. O sea, había dormido, pero pues no mucho, la verdad. Estaba cansada de estudiar y eso. ¿Y por qué estoy contando esto? Acabamos de todo eso, cocinamos, limpiamos, ¿sabes? Entonces dijo el profesor que había que entregar los ejercicios de la última unidad antes del viernes. Y entonces yo, pues por la tarde, cuando ya recogí a Ángel, me puse a hacer los deberes. Me puse a hacer los deberes en el comedor con él. Él estaba merendando, hice luego un parón, jugamos un rato, jugamos a un juego de taparnos los ojos y adivinar cosas con pues objetos que tenemos en casa. Y nada, nos lo pasamos súper bien. Y luego volví otra vez a hacer ejercicio. Lo grabé y dije, ala, pa' luego. Y yo las notas no las sabía. Y entonces, nada, pasa el día, no sé qué, cuántos. Y cuando ya me quedo durmiendo en el sofá, las pasa mi compañera Tere, mi tocaya. Veo que hay un mensaje de ella. Y yo, ¡oh, qué nervios! Y nada, pues súper bien. He sacado de la última de carnes un 8,85, pero porque me equivoco en cosas. Y había cosas que no me había aprendido bien, la verdad. Y entonces, pues bueno, un 8,85 no me puedo quejar, pero yo iba para el día, fíjate. Metía cabeza. Y lo que preguntó de los jamones me lo sabía, pero se me había olvidado poner cuál era lo de delante de cada uno. O sea, si era 10 pieces, salazón, pues todas las fases. Nada. Y entonces el examen de las tres partes, de ya el que cuenta de nota ya, de nota a nota, ese sacado un 9,8. Así que, súper bien, un 9,8. Y he fallado. No he sacado un 9,9 por una gilipollez.
porque es una pregunta que, o sea, una de tipo test que me sabía perfectamente, o sea, de eso que ya se te han cruzado el cerebro y ya llevas. No sé por qué puse esa respuesta. Flipo, no sé, flipo. Yo convencía, puse esa, que no es. Qué absurdo. Así que muy contenta. Entonces, al haber hecho los ejercicios en clase, en casa, hoy esta mañana he actualizado mi recetario con las recetas de allí. Y me quedan algunas más, pero bueno, mañana no. Mañana, sí, mañana continúo. Pero que. Ah, no, mañana no hay recuperación. Bueno, pues el día que haya recuperación, continúo con eso. Y a los de mi clase les ha encantado la maquinita. Los que me han visto les ha gustado mucho la maquinita. Y el recetario al final se ha quedado súper bien. A ver, lo voy a enseñar. A ver. Mira, pues, para que no sepan, yo me compré esta libreta antes de empezar, que no sabía para qué la iba a usar. Pero me parecía chulísima, me la había comprado en el bazar. Y en el chino, aquí se dice en el chino. Y al final la estoy usando para las recetas. Como muchos sabéis, me compré una maquinita que es adhesiva. Y entonces pues le voy pegando las imágenes que voy haciendo en clase. ¿Vale? Cómo hacer pasta fresca. Aquí me dejé un espacio y aquí puedo poner a lo mejor el índice. Tal vez a la página rosa. Hay páginas rosas, de rayas, verdes. Pero bueno, no quiere decir nada el color, ¿vale? Tengo arroz de verdura y pescado. Pasta fresca. Y ahí, ¿cómo se hace? Sus fotos de clase. Esto es una receta de Madeleine que me hizo mucha gracia, que se hacía con yogures. 3 de harina, 2 de azúcar, con la medida de los yogures. Y una de aceite. Me hizo gracia, pues, para los niños o lo que sea. Una receta súper fácil. Y tengo también cómo se hace el pan. ¿Veis? Que el pan tiene la misma forma que, el que os enseñé. Y luego la masa de las empanadillas. Esas son fotos de clase. ¿Veis? Con todas las instrucciones. Entonces, luego tengo aquí la masa también de la pizza. Con la foto de la pizza. Cómo se hace, cómo se estira, y luego aquí tengo el despiece del pollo. Cómo se despiece. ¿Y qué más tengo? Tengo, sí, lomo con puré de verduras y patatas, está buenísimo. Patatas, más cebolla. Vale, y este me he quedado con ganas de apuntarlo, pero es el próximo que voy a apuntar. Bombones de morcilla y manzana. Este. Ese lo voy a hacer porque estaban buenísimos. Luego el pan de pita que os dije que haríamos. Gallina pepitoria. Boquerones en tempura. Esas son fotos de la clase. Y ahí voy. Me queda, pues, apuntarme este que tengo. El estofado de magro. Que está muy rico. Y luego, pues, ya son como elaboraciones. Es decir, por ejemplo, todos los arroces no me los apunto. ¿Vale? Solo me apunto, pues si, por ejemplo, un arroz normal, que no es, no es meloso, un arroz, una paella básica, y, por ejemplo, el arroz meloso. ¿Por qué? Porque se pone diferente caldo, o sea, diferente cantidad de caldo. Entonces, y son, aunque el proceso es más o menos igual, luego al final no es uno es como una gazpachera así honda, que es para el meloso, y el otro es como una paella, planita.
Entonces ahí sí que, por ejemplo, sí me lo apunto. Pero, por ejemplo, no me apunto si es un arroz de conejo, un arroz de verdura, un arroz de pescado, todo eso no me lo apunto. Simplemente es cambiar los ingredientes o hacerlo más o menos a tu gusto. No voy a hacer cada vez que haga los panes, pues no. Cada vez que haga pollo al horno, aunque cambien dos ingredientes, no lo voy a hacer. ¿Vale? Son como elaboraciones que en casa normalmente pues yo no hago. Por ejemplo, al pollo normal de horno. Yo, por ejemplo, no le solía poner vino blanco y ahora pues le pongo los boquerones, pues están súper ricos, que sé, de tempura están muy ricos, que es con harina y agua y tal. Y, por ejemplo, aquí me pongo una, hay que abrirlos antes de mojarlos. Y me quiero apuntar más. La de los bombones, esa os la tengo que hacer. Si hay alguna que quieras que os haga, el pan, por ejemplo, ese de pita que te dije que estaría guay hacer, ese es muy fácil. No hay que esperar en el horno ni tal, no sé qué, no, tú haces la bolita y en el mismo momento la puedes dejar reposar, pero la puedes hacer en el mismo momento. O sea, las tiras, haces tus bolitas, o sea, tus panecitos chafaditos, los pones en la sartén sin aceite y ya está. Y necesitas solo harina, impulsor, yogures naturales y sal, fíjate. Casi se puede hacer. Casi sin pensar. Entonces, lo que me parece que son así como cositas y tips que yo desconozco, pues entonces me los apunto. Y mañana, pues seguiré. Voy a poner a cargar la máquina. Pollo al ajillo, por ejemplo. Yo no había hecho nunca pollo al ajillo. Pues, que es una cosa súper básica. Pues me flipó el pollo al ajillo y mira, aquí por ejemplo me estoy apuntando ahora que duran más o menos las recetas. El pollo al ajillo está buenísimo, pues ya sé que puedo hacer el pollo al ajillo, el conejo al ajillo y todo lo que puedo hacer al ajillo, ¿sabes? Podemos cambiar la materia prima. Bueno, pues nada. No sé si voy a grabar algo más. Esto es más un vídeo de actualización de cómo he estado, que estoy viva, estoy bien. He tenido así unos problemas con la regla y tal, pero bueno, todo bien. Pero me está doliendo mucho y me está durando mucho. Y no sé, me bajó mal la otra vez y ahora pues se ve que eso se nota. Está ahí regulándose. Y antes de que se me olvide, he recibido este también, que es un astillero, porque yo me tomo el Eutiros, que es para el tiroides, y luego también pues me tomo una que es kelp y magnesio, entonces pues me las coloco aquí, y así no tengo que estar abriendo todos los botes todas las mañanas, para eso me lo he comprado, y lo bueno es que podemos hacer así, entonces se vuelven tres, que queremos seis, pues así. Y así, pues si me voy a algún sitio lo que sea, pues me las guardo aquí y no me tengo que dar todos los potes. Había de color azul con amarillo, azul con amarillo y luego como una especie de marroncito, color carne anaranjadito y como un color teja aquí. Y este, y creo que había otro, no me acuerdo. Luego esto, que llega un poco chuchurrío, que es para pasártelo por el cuero cabelludo o por la barba, por ejemplo, la barba. Y es para que en los sitios que tienes alguna calvita o algo, estimula la zona y te crece el cabello. ¿Vale? Pasa aquí. Aquí, por ejemplo, las pos son muy grandes. El pedido del de 0,25. Es para el cabello. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des un like. Si no te has suscrito, que te suscribas. Que le des a la campanita. Que lo compartas si te apetece. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.